Reconociendo todas las voces. Estamos en la Academia Marcial de México y el día de hoy nos va a estar acompañando en nuestra entrevista el maestro Alberto Hernández Cortés. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos en la Academia y nos van a estar acompañando dos de sus alumnos. Así es, nos van a estar acompañando Alberto Hernández Landa y Ángel Ricardo Landa Galindo, quienes son medallistas nacionales e internacionales. Perfecto, les invito por favor, maestro, que nos acompañen. Vamos a platicar un poquito, hace ratito ya estábamos platicando un poco acerca de cómo surge en usted este amor por el arte marcial coreano. Adelante, chicos, adelante. Y bueno, también ahora esta parte tan importante, adelante, maestro, de la docencia, de inculcarle a sus alumnos también ese amor que surgió en usted, porque a lo mejor no hubo quien lo inculcara directamente, pero bueno, es lo que le ha llevado a estar donde ahora se encuentra. Efectivamente, yo creo que encontrar este camino no ha sido nada fácil, fue un camino, la verdad, difícil en un principio, tanto como competidor, como practicante de taekwondo en un principio. Que para muchos competidores y también para practicantes. Vamos a ir a una pausa. Regresamos en un ratito platicando más con el maestro Alberto en Reconociendo todas las voces. Reconociendo todas las voces. Y estábamos platicando hace un ratito con el maestro Alberto Hernández Cortés, a quien le agradecemos infinitamente que nos reciba el día de hoy. Maestro, muchas gracias. Y comentábamos antes de la entrevista, maestro, que a veces resulta un poco difícil como niño, remontándonos un poco a su infancia, decir, a mí me gustaría hacer este deporte, me gustaría dedicarme a esto, y a lo mejor de repente no tener la respuesta que nos imaginábamos de nuestros papás, ¿no? Por supuesto, no es nada sencillo empezar a construir o a caminar por un camino si no tenemos la guía o el apoyo de las personas que pues son los encargados de llevarnos a lo largo de nuestra vida hacia un mejor camino. Sin embargo, pues también aquello que no te destruye te fortalece y te ayuda a tener mayor convicción por aquello que pues tanto sueñas, ¿no? Llega muy joven, maestro, a la ciudad de Jalapa, pese a que su papá originario de Coatepec, su mamá de San Luis Potosí, usted nace en Monterrey y bueno, de alguna manera todo se organiza, el universo confabula para que usted aquí en Jalapa encuentre precisamente ese gusto por el arte marcial. Es correcto, se conjugan muchísimos factores al inicio de mi vida para que yo pueda tomar la determinación de iniciar mi práctica dentro de este arte marcial que es el taekwondo. Es en 1987 cuando por casualidad y por un primo llego a la escuela del maestro Santiago Escutia Martínez a Coatepec, veo algunas clases y descubro que es algo que me llama mucho la atención y después, producto de la mercadotecnia y de la televisión, también bueno, vemos diferentes series y diferentes programas en donde salía aquel legendario artista marcial que era Bruce Lee, y entonces en ese momento yo digo, ese quiero ser yo. Empezamos a soñar, empezamos a trabajar y empezamos a buscar la manera de poder involucrarnos dentro de este arte marcial, y bueno, el maestro Santiago Escutia me abre las puertas de su escuela y empezamos a trabajar de la mano. Fueron 27 años los que yo estuve con... ¿A qué edad entró a esa escuela, maestro? A los 9 años. Uh-huh. Entré a los 9 años, fue mi regalo de cumpleaños. Cuando iba yo a cumplir esa edad, mis padres me preguntaron qué era lo que quería yo de regalo de cumpleaños. Quiero hacer taekwondo. Y ese día, hasta ese regalo no me lo he acabado. Ese regalo todavía sigue vigente y seguimos viviendo esos 9 años. Y después de este regalo, que ya fue como lo más cercano a poder iniciar ese sueño desde ver en esa película, Bruce Lee, decir, yo quiero de grande ser como él, y que a lo mejor en casa dijera, no, espérate tantito, a lo mejor tú eres bueno para otras cosas. Es correcto, es algo sumamente complicado, pero uno de los recuerdos más importantes que tengo en mi memoria
fue que cuando yo presenté mi examen de cinta verde aquí en Jalapa, en la escuela de Altamirano del maestro Adrián Mendieta, aquella vez el que vino a evaluarnos fue pues el padre del taekwondo, el maestro Daewon Moon, vino a ser el sinodal de aquella evaluación, y fue tanta mi emoción que creo que ese día di uno de mis mejores esfuerzos, tanto que el maestro se tomó el atrevimiento de levantarme en frente de todo el grupo y me hizo mención como el alumno más destacado de aquella evaluación, y me pidió y le exhortó a mis padres que me motivaran para que no abandonara yo este arte marcial. Había una escuela muy importante ya en aquel entonces en Jalapa de competidores, que algunos de ellos como Carlos Carrillo eran seleccionados nacionales, y pues el hecho de que el maestro Moon me considerara como una persona con el talento suficiente para destacar dentro de este arte marcial, pues afianzó en mi corazón ese sueño que hoy en día sigo viviendo, como te digo, que es el taekwondo, que pues es mi estilo de vida. Y yo creo que, no me dejará mentir, lo siento por cómo brillan los ojos cuando recuerda ese momento, fue como un parteaguas, ¿no?, para poder continuar. Es correcto, existen diferentes tipos de motivaciones. Generalmente hay algo que tiene que surgir del corazón para tener el ánimo de hacer algo, pero siempre una palabra de aliento y de una persona a quien admiras tanto, pues suele ser determinante para que tú tengas la tenacidad y el coraje para seguir adelante. Si bien es cierto, había por una parte una persona que me estaba motivando, también había otras personas que me exhortaban a enfocarme en una carrera académica, en una licenciatura, en algo que no estaba peleado. Las dos situaciones se podían conjugar, sin embargo, la educación tanto tradicional que en algún momento vivimos nos exigía dedicarle un poco más de tiempo al estudio, porque anteriormente las actividades deportivas como lo que estoy viviendo hoy en día se veían única y exclusivamente como actividades recreativas, sí, y no como lo que son hoy en día, formativas y complementarias de un sistema educativo como lo hacen los países de primer mundo. ¿Cómo es ese momento en que usted dice, no voy a dar un paso atrás, voy a continuar con esto, antes de los 27 años, por supuesto, claro, antes de esto, hubo algún momento en que usted dijera, tengo que ser fuerte, es muy difícil, me las estoy viendo muy complicadas, pero no voy a dar un paso atrás? Fíjate que hubo un momento también muy importante en mi vida, que es el que creo que responde a tu pregunta, porque yo sí hubo un momento en que me sentí pues un tanto presionado y en ánimo de desistir ante este deseo tan grande que tenía. Sin embargo, es mi abuelo paterno el que me dice, ¿sabes qué? No, y sí puede ser esta parte, ¿no?, de ese que si tú eres bueno académicamente, puedes complementarlo con esta parte deportiva y yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar a que cumplas tus sueños, siempre y cuando tú también tengas a bien continuar con esto que tus padres desean, que es tener un buen nivel de estudios, cuentas incondicionalmente conmigo. Y es ese señor el que creo que hasta el día de hoy me acompaña y me impulsa a seguir soñando, a seguir imaginando y a seguir caminando por esta senda que hoy en día he trazado, y bueno, a esforzarme día con día. ¿Cómo fue esta infancia? A veces nos imaginamos que, pues, dicen, practico un deporte, pero no me lo tomo muy en serio y salgo a jugar, a veces voy, a veces no voy. ¿Cómo fue la infancia, maestro? Fíjate que al final Coatepec, un lugar muy pintoresco, un lugar muy familiar. Realmente nosotros, nuestra diversión no es como lo que hoy en día estamos viviendo con el uso de la tecnología. Nosotros sí realmente logramos reunirnos un grupo de chicos que soñábamos y que nos emocionábamos con el taekwondo. Nuestras vacaciones las pasábamos todas las mañanas en el doyan, corriendo, entrenando, pateando. Peleábamos y peleábamos muy fuerte en el área de combate. Dábamos nuestro máximo rendimiento, a veces nos lastimábamos, a veces nos enojábamos en el área, pero siempre al final del día
terminaba el entrenamiento, nos abrazábamos como hermanos, y creo que ellos también fueron parte fundamental para que yo decidiera estar en esto. Algunos de ellos, la verdad es que un amigo que tristemente ya no está conmigo, alguna vez yo sí le dije, después de casi todo un año de entrenamiento, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a una fiesta. Y él me dijo, no, ¿sabes qué? No, ¿cómo crees? Después de un año de entrenamiento, hoy no vas, te quedas porque mañana tienes un gran día selectivo estatal. Afortunadamente aquella vez quedamos seleccionados y fuimos al campeonato selectivo nacional de PUMSE a Durango. Uh-huh. Y siempre hubo una persona, gracias a Dios, que atrás de mí me ayudó a mantener fija la vista hacia donde yo quería llegar. Ahora, maestro, decíamos hace un ratito en la pregunta anterior que si había algún momento que a lo mejor fuera como para hacer una pausa, dijimos no antes de los 27, porque bueno, a esta edad pues llega un primer bebé. Así es, después de estar casi 10 años como seleccionado del estado de Veracruz, de haber dado medallas a nivel nacional, internacional, empieza una nueva etapa como ser humano y llega mi primer hijo, Alberto Hernández. Y pues bueno, empiezan a surgir ciertas necesidades que ya no eran posible con lo que implica un atleta de alto rendimiento. El entrenamiento, las salidas, el estar todo el tiempo fuera, no me permitían en un momento determinado disfrutar a las personas, como en este caso mi hijo. Y es entonces cuando decido abandonar mi vida competitiva, pero me doy cuenta que también en estos años habíamos logrado contribuir en los procesos de formación de diferentes alumnos que se encontraban ya ubicados en ese momento como medallistas de Olimpiada Nacional o campeones nacionales de selectivos de adultos. Y entonces digo, pues me voy a apartar de la competencia, me retiro del alto rendimiento para emprender un nuevo viaje dentro del taekwondo como entrenador y como maestro. Y pues bueno, entonces empezamos a vivir el taekwondo de una manera diferente a través de la docencia. Yo me imagino que, bueno, la docencia siempre enriquece y da muchísimos momentos de alegría, ¿no?, de aprendizaje. Pero me imagino, maestro, que fue un momento complicado, ¿no?, el tener que decidir sobre algo que había costado tanto trabajo, demostrarlo, creer, luchar, y bueno, pues forma parte de los sacrificios que a veces se tienen que hacer. Definitivamente. Al final del día, el ser humano tiene ciertas debilidades, el ego es uno de ellos. La verdad es que en su momento, después de 10 años de haberme mantenido dentro de lo que fue la selección del estado de Veracruz y de haber tenido algunos resultados internacionales y nacionales, pues no fue fácil, ¿no?, bajarte de la silla de la selección para poder darle oportunidad a nuevas generaciones. Pero afortunadamente, te reitero, tuve atrás de mí un reflejo, un espejo que me estaba diciendo, ya no eres tú el que quizás vas a poder alcanzar aquel sueño de escuchar el himno nacional en unos Juegos Olímpicos, pero atrás de ti viene una generación mucho más fuerte, mucho más talentosa y con mucha más actitud. Y que si tú tienes la vocación de apoyar esos sueños y a esos atletas, quizás vamos a vivir muy pronto ese sueño como entrenador quizás, y escuchar ese himno nacional tan hermoso que tenemos en unos Juegos Olímpicos otra vez. Y por eso, maestro, es que en esta ocasión nos está acompañando precisamente su hijo Alberto y también Ángel, a quien, bueno, le pido por favor que nos dé pauta para que ellos nos platiquen, porque esta parte de la docencia, a lo mejor ellos pueden decir, el maestro es muy estricto. Bueno, a lo mejor su hijo no lo diga, ¿no? Pero el maestro es bastante estricto, hemos aprendido, tenemos muy, muy gratas experiencias que contar, ¿no? Pues sí, exactamente. Gracias a él hemos tenido avances en el taekwondo. Nosotros le agradecemos mucho porque nos ha ayudado en las buenas, en las malas, cuando perdemos en una competencia, cuando ganamos. Y eso es la parte más bonita del taekwondo, que aparte de tener una familia, aquí también haces otra familia, y aquí nos queremos mucho. Que gracias a mi maestro, que también es mi papá,
Él cada vez que ve que damos nuestro mayor rendimiento, así motivarlo para que seamos cada vez mejores y podamos alcanzar una meta muchísimo más alta y ser cada vez mejor. Algo muy importante, ¿qué se siente, maestro, escuchar a sus alumnos ahora después de haber hecho ese sacrificio a los 27 años y que, bueno, esto es dos elementos de grandes generaciones que han pasado por aquí? ¿Qué te puedo decir? No, una gran alegría y un gran compromiso. Digo, la verdad es que es un peso enorme el que se tiene sobre los hombros cuando tenemos la responsabilidad de participar de los procesos formativos de los chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros los ayudamos a desarrollar hábitos, valores, y tenemos que ser conscientes de que todo esto va a ser algo que va a trascender a lo largo de su vida. Definitivamente escucharlos a ellos y reconocer el trabajo que nosotros estamos haciendo fortalece esta vocación, esta convicción que tenemos para poder seguir trabajando duro con ellos y poder apoyarlos para que alcancen todas sus metas, todos sus sueños. Son chicos sumamente talentosos, la verdad tengo el orgullo de poder presumir que a su corta edad, porque tienen 11, 12 años, 13 años, ya son competidores que tienen una trayectoria importante y son reconocidos a nivel nacional. Acabamos de participar en un evento de talla internacional en uno de los centros de alto rendimiento más importantes de México, que es la Loma San Luis Potosí, en donde estuvieron equipos como el equipo olímpico cubano, la selección de los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Argentina, España. En fin, hubo un gran número de participantes y verlos a ellos tener la libertad y la confianza de poderse enfrentar a cualquier persona, pues es algo que a mí me llena de alegría, me llena de orgullo, me llena de satisfacción, porque veo que en efecto están dando su máximo esfuerzo y vamos por buen camino. Y también de compromiso, me imagino, maestro, porque definitivamente el trabajo aquí seguramente es duro, con muchas horas, cansancio, a veces hasta enojo, ¿no?, desesperación, pero también lleva de la mano un trabajo psicológico, ir a presentarse con compañeros, con competidores de otros estados, a lo mejor también de otras naciones. Bueno, para ellos, si no van preparados psicológicamente, a lo mejor no dan el resultado que esperamos. Definitivamente, el desarrollo de las capacidades físicas generales, de capacidades específicas, no son garantía para que un competidor llegue a dar un resultado en un momento determinado en una competencia. Tenemos hoy en día un lugar bastante alto dentro del taekwondo mundial. Entonces, pues bueno, los chicos tienen que estar sumamente preparados, pero también conscientes de que de verdad cada vez que ellos vienen aquí, vienen y se llevan algo. Y todo el tiempo es un crecimiento personal para ellos, un crecimiento emocional, un crecimiento físico, un crecimiento social el que se está teniendo. Y bueno, pues ellos están conscientes de que están en este proceso formativo, en este camino que nos marca el taekwondo, y que cada día que ellos trabajan, se gana experiencia, se ganan conocimientos, se ganan aprendizaje, y eso nos ha permitido que hoy en día ellos tengan un fondo suficiente para poder destacar en los ámbitos que te menciono, ámbito local, estatal, nacional y ahora está internacional. Y ahora, esta parte que menciona, maestro, siempre se gana, ¿no? Seguramente ha habido ocasiones donde no hay medalla, hay mucho reconocimiento por parte de la familia, de los amigos, ¿no?, de los maestros, pero no hay medalla. Pero siempre se gana. Así es, siempre hay algo que se gana y siempre debe de haber un referente, una persona atrás de ellos, que en este caso siempre he reconocido yo la labor de los padres de familia que nos están apoyando constantemente, porque a veces cuando tú te caes por iniciativa propia tienes la fuerza o debes de tener la fortaleza para poder levantarte tú, pero no siempre es fácil y a veces es importante tener la mano de una persona ahí a tu lado que te levante y que te diga las cosas positivas
que sea propositivo contigo y que te invite a seguir adelante, porque de lo contrario también a veces las caídas nos pueden llevar al desistimiento de nuestros sueños. Y ahora me imagino que los chicos también, así como tienen un compromiso aquí dentro de la academia, también les exigen un compromiso en la escuela, ¿no? Sus papás deben estar seguramente muy pendientes y seguro, maestro, en más de una ocasión le van a decir: maestro, fulanito tiene examen, dígale por favor que se apure porque si no, lo vamos a sacar. Hubo una vez donde me pasó eso. Ajá. Me porté mal, hice lo que quise. Y me dijeron: ¿sabes qué? Te portaste mal y iba a presentar para cinta marrón esa vez. Entonces hablaron mis papás con el profe Beto y le dijeron que no presente examen ya, que deje de entrenar lo que yo entreno y que no presente examen. Y yo me puse a llorar porque yo quería pasar a cinta marrón, porque sentía un esfuerzo. Entonces, gracias a eso, le eché mucho más ganas para la otra y saqué buenas calificaciones, promedio, me porté bien y ya fue así como pasé a cinta marrón. No, hombre, Alberto, y contigo doble vigilancia, ¿verdad? No, conmigo nunca han pasado esos incidentes porque siempre, como mi escuela también me apoya, me dan chance de luego, si hay un examen ese día de una competencia, me dan chance de hacerlo otro día con el maestro, o si ya no están, sacan una fotocopia en la dirección y ahí voy a hacerlo. Y es bien importante eso, maestro. Sí es cierto que los papás también estén muy al pendientes de los chicos. Podemos, ahorita los papás que nos están viendo, decir cuántos jóvenes de la edad de los chicos que tenemos aquí, qué están haciendo, qué es lo que están haciendo nuestros jóvenes. Y por eso es que tenemos que estar muy pendientes de ellos y agradecemos también la parte docente que apoyan a los talentos, ¿no? Es correcto. La verdad es que hoy en día estamos viviendo un cambio generacional sumamente complicado, complejo, porque todo nos ha llegado de golpe. La tecnología nos ha venido a revolucionar en gran medida y la verdad es que hoy en día tenemos que tener muy claro qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos, que yo creo que siempre será lo mejor, ¿no? Entonces sí es estar muy atentos de mantenerlos vigilados de lo que están percibiendo ellos a través de las redes sociales y mantenerlos ocupados en cosas que sean realmente productivas y formativas para ellos, ¿no? La escuela definitivamente es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de cada uno de ellos, pero también el tenerlos en una actividad como esta que es el taekwondo los ayuda a desarrollarse de una manera sana, la mente sana en cuerpo sano, digo, es algo que es fundamental, ya que a través de la práctica de una disciplina marcial como el taekwondo, ellos incrementan sus capacidades, no solamente físicas, sino psicológicas, para poder incrementar sus niveles de concentración, para poder tener periodos más largos de atención en sus escuelas. Las escuelas, la verdad es que hoy en día tenemos un proyecto o una nueva Federación Mexicana del Deporte Escolar que se está involucrando mucho dentro del sector educativo. Tenemos aquí mismo en Academia Marcial a Javier, que va a estar en Acapulco en el Campeonato Nacional Escolar. Y entonces digo, la verdad es que se está conjugando de tal forma el trabajo que estamos haciendo en esta agrupación de la mano con la misma Federación Mexicana del Deporte Escolar y con DEVA, para que nuestros chicos puedan llevar a cabo su escolaridad y el deporte de la mano. Maestro, ¿podemos decir entonces al día de hoy que valió la pena? Claro que sí, claro que sí. La verdad es que yo te puedo decir con completa sinceridad, no hay un solo día en el que yo no me levante todos los días y recuerde, en mi caso personal, a mi abuelo paterno, a mi abuelo Alberto, y que no le diga yo gracias porque creyó en mí, porque me abrazó cuando sentía yo a veces que ya no iba a dar un paso más adelante, me empujó a soñar y pues bueno, estoy convencido hasta el día de hoy de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Hay un compromiso muy grande en mis hombros, lo sé, y por eso pues nos estamos preparando para dar lo mejor de nosotros. Y Academia Marcial de México hoy en día tiene también este compromiso, al ser yo el presidente de esta agrupación,
pues de brindar estas oportunidades o esta oportunidad en particular a todas aquellas personas que quieran recibir el beneficio del taekwondo. Y lo vemos, los vemos en los chicos. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de ustedes próximamente en junio, ¿es correcto? Así es, en junio se va a Javier al Campeonato Nacional Escolar y pues nosotros por ahí tenemos varios proyectos para ir a Europa y para ir también al Caribe y a Estados Unidos. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en Reconociendo Todas las Voces. Ángel, Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros invitamos a que se queden en la señal de Radio Televisión de Veracruz. Fue un gusto que nos haya acompañado y esté muy pendiente de la siguiente emisión de Reconociendo Todas las Voces. Excelente día. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Alberto.